tomar. Qué hermoso despelote. Bitácora de ruta. En esta ocasión tenemos al paciente acá enfrente. Ha tenido días mejores la oveja negra, pero no la vamos a dejar abandonada. Comienza la etapa número 2 del viaje. La temporada número 2. Bienvenidos oficialmente a la temporada número 2. Tenemos que hacerle algunas cuantas no mejoras, arreglos. Que se ha muerto y bueno, hay que arreglarlo. ¿Dónde está? Pobrecito. Tenemos varias cosas que hacer y varios repuestos para ponerles, así que vamos a empezar a verlos. Por lo pronto, tenemos acá en el banco de trabajo de la casa de mi viejo, que es un hermoso despelote como se puede observar, varias cosas que tenemos que poner, tales como aceite. Sí, hay que cambiar el aceite, la oveja está con aceite de coche. Dos cubiertas, le compramos las dos cubiertas. Juntas de embrague y de encendido, porque hay que cambiarle el estator y los discos de embrague que ya están sumergidos en aceite. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a hacer el embrague y cambiar el aceite. Pero, antes que nada, déjeme decir lo siguiente. Un seguidor a quien le mando un mensaje, gracias mi hermano, me dio una recomendación, me dijo, resorte del embrague. Juan, cambiar los espejos en la moto, que están rotos, y los espejos son mala suerte si los tenés rotos. Lo primero que le vamos a poner son los espejos nuevos. Vamos. Recuerdo el soñado, ustedes no lo pudieron ver, pero bueno. Otra de las cosas que se rompió fue el disco duro. También estoy en proceso de ver si puedo recuperar eso. Pero está más complicado que conseguir estos repuestos. Segundo tema, tenemos que cambiar el aceite. Sí, ¿por qué? Porque en Saladillo, viniendo para acá, se quedó sin aceite la moto. O tenía muy poco aceite. Entonces le tuvimos que poner aceite de coche. Sí, así que tiene aceite de coche adentro. Tenemos la famosa lata de dulce de membrillo. Bueno, esto lo vamos a usar para sacar el aceite. Hay que sacarle todas las protecciones. Ya que esta le vamos a sacar el tanque, vamos a destripar linda. Y vamos a cambiar el aceite. Para después hacer el embrague. Vamos. Las luces auxiliares. A la buena Liz. Vamos. Listo. Esa fue una. Y acá está la otra. Técnicamente, acá había una luz tan bonita como esta. Pero bueno, una quedó en el sosneado. ¿Qué le vamos a hacer? Esto lo vamos a poner acá. Y esto lo vamos a poner acá. Estás cada vez más desnuda, mi amor, ¿eh? Te falta poquito ya. Podríamos sacar el tanque, ¿no? Vamos a sacar el tanque. Para sacar el tanque, lo que tenemos que hacer es, primero, cerrar la llave de paso. Quiero creer que así está cerrada. Punto 1. Punto 2, hay que sacarle esta tuerca. Hay que sacarle la máscara adelante y después desconectarle el sensor de la nafta. ¿Alguna vez lo hice? Jamás. Pero lo vamos a hacer ahora, ¿por qué no? Si la memoria no me falla, y no me falla, es 12. Vamos a sacar esto que me está molestando. Ay, la mugre que tiene el tanque, ¿no? También la vamos a lavar antes de volver a ponerlo. Y hay que desconectarlo ahí abajo, no sé de dónde, pero sí que hay que desconectarlo. Ahora lo vamos a abrir. Hola, ¿cómo le va? La gente de Manila, para ir a la gente, mi hermano. Ahora sí. Y ahora tenemos un servo que es este de acá, ¿ven? Pero que esto es más difícil de lo que parece, chicos, ¿eh? Esto básicamente lo que hace es
conectar el tanque de nafta con el carburador. Y de hecho lo podrías conectar acá abajo, ¿no? Esto debería estar libre. Libre como el sol cuando amanece. Yo soy libre como el mar. Sí, señor. Bueno, daremos nafta. Recontra remil repodrida, chicos, ¿eh? Ay, ovejita, ¿qué te ha pasado? Como verán, chicos y chicas de la juventud, hay mucho trabajo por delante. Bueno, tenemos que sacar el aceite. Mirá la mugre descomunal que tiene esto. Decíamos, hay que sacar el aceite. Ese tamponcito ahí tiene que salir volando. A ello. Pero antes, algo que también necesito sacar, y vamos a aprovechar para sacarlo ahora, es el cobertor del piñón. Recuerden esto, chicos, jamás se me olvide esto. Pero es parte del aprendizaje. A ver. Bien, está impecable. Este también por afuera. Todo a lavar. Y ahora, al aceite. Muy bien. Esto es de todo menos aceite, chicos, ¿eh? Para serles sinceros, no me gusta mucho la consistencia que está tomando. Pero bueno. Recuerden que este aceite, así como lo ven, tiene 600 kilómetros, 700 kilómetros. Y está así de negro. Vamos a dejar que esto se desangre ahí, tranquilo. Y volvemos en un ratito. Bien, he aquí un pequeño truco de mecánico viejo. No es que yo sea un mecánico viejo, pero he escuchado a los que saben. Junta de el embrague. Tenemos un montón de tornillos ahí que tienen distinto largo. ¿En qué orden lo ponemos? Agarramos la junta con un pedazo de cartón y coloreamos el entorno de la junta con los agujeritos. ¿Me explico? Entonces, a medida que vamos sacando los tornillos, lo ponemos en el agujerito. Y después, cuando ponemos la junta y decimos qué tornillo va en cada lugar, hacemos así, sacamos, ponemos. ¿Lo seguís? Te estoy solucionando la vida, bichito. Yo no sé qué estás esperando para suscribirte a este canal tan didáctico en el que te está enseñando tanto. Suscríbete, ahí abajo tenés un botoncito rojo. Para vos es un botón, pero a mí me ayudas un montón a seguir viajando. Vamos a engrasarlo en las manos, vamos a cambiar el embrague. Ok, tenemos un problema con el que no contábamos. El filtro de aceite está destruido. Así que necesitamos filtro de aceite nuevo. Bueno. Uno más para la colección. Vamos a ir metiéndole. Cuando tenga eso afuera o casi afuera, los traigo. ¿Les parece? Vamos a meterle. Bien, y este es el último tornillito. Ahora, esto, como por arte de magia, debería de salir. Solo si le saco esto, ¿no? El cable de embrague. Que de hecho, compramos cable de embrague nuevo. Porque sí, lo que tiene no es un cable de embrague, es un cable de bicicleta. Sí, recuerden, chicos, somos pobres. Bueno, esto con unos golpecitos debería estar saliendo. Técnicamente. El momento de la verdad, cuando matan al niño bonito. ¿Están todos los tornillos afuera? Están todos los tornillos afuera. Tenemos la junta. Ahora hay que darle unos golpecitos de cariño a esto para que salga la tapa del embrague. A ver, cariño. Jugate, ovejita. Yo te estoy dando cariño. Vamos. Vamos. Ah, no, lo bien que salió esto, che. Bueno, señores y señores, esto es el embrague de la moto. Y la junta está... Bueno. Vamos a tener que cambiársela. Venimos bien. Parece que no, pero venimos bien, ¿eh? No le veo viruta, o sí le veo viruta. No le veo viruta al aceite. Está chorreando. Qué desastre que estoy haciendo. Estamos bien, chicos. Venimos bien. Venimos bien. Vamos a limpiar esto. Y vamos a meter el embrague.
Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto de acá son los tornillos que sostienen los resortes que sostienen los discos de embrague. Tenemos que sacar... ¿Por qué este está torcido por un lado? Bien, tenemos que sacar los tornillos, sacar los resortes, sacar los discos, los separadores, limpiar todo, poner los discos nuevos, los separadores, los tornillos nuevos, los resortes nuevos, limpiar y cerrar. Así que vamos a eso. Todo muy lindo, pero déjame que te cuente algunas cositas mientras te corto este video por la mitad. Ahí abajo en la descripción te voy a poner algunas cuantas cosas que estamos haciendo. Ejemplo, el Instagram, TikTok, bla, bla, todo. Y además tenemos el grupo de WhatsApp de Bitácora de Ruta que te puedes suscribir. Ahí abajo está el link en la descripción. Y también acordate que a partir de este momento tenemos abierta la posibilidad de unirte al canal. Sí, abonas una pequeña membresía por mes en dólares. Nada, mentira, es chica, es muy chica y vas a tener un contenido especial para vos. Fotos, desnudo, OnlyFans, completo. Nada, mentira. Bueno, vamos a seguir con esto, que es un quilombo. Adiós, ¿eh? Nuevo día en el trabajo. Sí, nuevo día. Ha pasado otro día más. ¿Por qué ha pasado otro día más? Hemos tenido un pequeño problema. Seguramente no lo habrán visto. ¿Por qué? Porque como bien hace la GoPro, se queda sin batería. Pero le vamos a meter zarando ahora. ¿Qué es lo que pasó? Déjame que te muestre. Bueno, básicamente lo que pasó fue lo siguiente. ¿Vieron la canastita donde están los resortes de la embrague? Esa canastita de ahí. O esa. No sé dónde. Bueno, por ahí se lo voy a poner. Apretándole, ¡pum! Se cortó un bulón adentro de la canasta, al ras. O sea, tenemos un bulón clavado adentro del embrague. Dicho esto, sabiendo que tenemos que sacar ese bulón, hay una forma muy fácil y no tan fácil. Tenemos que hacer un agujero en el centro exacto del bulón. En el centro exacto. Poner un extractor, que es básicamente una punta, una mecha, con la rosca al revés. Así que a medida que vas apretando, él va sacando el bulón y sacarlo. ¿Es fácil? No. Pero no nació ahí. Y no solo que no nació ahí, sino que esto es una operación delicada y necesita un bisturí adecuado. Acá está el bisturí. Vamos a trabajar. El momento de la verdad. ¿Saben qué? ¿Saben qué, chicos? Sí. Ven esta cara de alegría, ¿no? Después les doy otro tutorial de cómo sacar tornillos clavados. Miren lo que es esto. Miren qué alegría. Miren qué felicidad, por Dios. Por favor. Muchachos, cuando quieren un service para la moto, me llaman, ¿eh? ¡Sí! ¡Felicidad! En forma de tornillo cortado. Bien, 1-0. Ahora terminamos el embrague. Bien, siguiente paso. Poner los discos de embrague y los separadores. Pero obviamente así no me va a entrar. Hay que poner de a uno en uno. Así que vamos de uno en uno. Disco. Si alguna vez van a hacer un embrague, muchachos, primero siempre el disco, no el separador. Un separador. Disco. Un separador. Y el último va enganchado diabólicamente. Ahí. Ahora. La tapita. El resorte. Y los resortes. ¿Falta uno? No. Es el que salió volando. Que lo tenemos acá.
ponemos los tornillos y seguimos. Mira qué poema, por Dios. Recuerden siempre esto, yo tengo la misma experiencia con mecánica de motos que usted debe tener en astrofísica nuclear. Salvo que el que esté viendo este video sea un astrofísico nuclear y va a tener experiencia, pero yo no la tengo. Bueno, tenemos que armar todo esto, poner tapa, poner filtro nuevo que está por acá atrás. Y terminar, ¿ya agregamos el aceite? No agregamos el aceite, porque hay que destapar del otro lado para cambiar el estator. Recuerda que no teníamos estator, no tenemos estator. Lo vamos a hacer ahora. Bueno, tenemos el problema número 2. Que en realidad fue el problema número 1, porque casi la razón por la que pausamos el viaje. El estator. De hecho, ahí le puse recibo la tapa. Tenemos que sacar esta tapa. Atrás de esta tapa está el estator, puntualmente. Pero para sacar el estator hay que sacar la reductora del arranque, que es este bicho de acá, que también ya hicimos en Zapala. Ahora, tenemos que sacar esta tapa porque adentro de esta tapa hay un tornillo más de la tapa del estator. Sí, hermoso. Vamos a ponernos a eso. Bueno, esto viene así. Estamos con Gómez acá. Y con un martillo de goma. Y una sopladora de calor. ¿Por qué? Porque no despega la tapa esta, pero la despegamos. ¿Cuántos años estamos? ¿20 minutos? 20 minutos. Matándola a mazazo. Martillo de goma. Pero bueno, vamos a sacarla. Y ahora, el momento de la verdad, hay que sacar la tapa. A ver cómo está el estator. Si está muy negro, está muerto. Estator quemado. A cambiar. Este es el estator. Que tanto nos emputeció la vida, ¿no? Ahora le voy a mostrar uno que anda bien, que está nuevo, para que vean la diferencia entre ese. Y no es por aceite, porque el otro también tiene aceite. Este no va, porque es más chico. Tenemos que comprar un estator, no nos sirve. Mirá qué hermoso quilombo, ¿no? Bien, no solo el estator no es de la medida, sino que se cortó otro bulón ahí adentro. Todos los bulones ahí adentro están pegados con poxilina. Ese bulón de ahí adentro está cortado al revés. Y el proyecto se acaba de complicar 70.000 veces. O 75.000 veces más. Interesante, interesante.